Realizamos un recorrido desde temprano con el secretario de seguridad, con el alcalde local en la localidad de Santa Fe. Recorrimos tres obras, una cancha sintética espectacular, también una obra que se va a iniciar que es la media torta, donde hay un gran potencial para que los ciudadanos puedan generar actividades culturales y musicales, y esta obra va a durar unos 6 meses. Por último, vinimos aquí para ver en este centro de la localidad de Santa Fe la construcción de una piscina olímpica espectacular para las personas de la comunidad, para las personas de la tercera edad, los jóvenes, para todo el mundo en general. Ahora está muy linda, vea, disfrutamos de una cancha maravillosa, muy linda. Tenemos luz, tenemos de todo, está muy, 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 muy hermosa. Y disfrutamos todos los adultos mayores. Con esta recuperación lo que hacemos es volver a integrar familias, grupos, personas, niños, jóvenes, con el tema cultural para que se aparten y se alejen de otros temas y otros vicios que ya conocemos. Estamos trabajando de la mano con la alcaldía local, vamos a seguir fortaleciendo el sistema de vigilancia de este sector. Ya tenemos 2 cámaras que han sido ubicadas, nos faltan 3 más, y obviamente trabajando con la comunidad, que es lo más importante. Con la reconstrucción de este lugar vamos a generar procesos de apropiación, de trabajo comunitario, que genere seguridad, convivencia, y que obviamente trabajen con nuestras autoridades, especialmente con la policía. Este tipo de transformaciones lo que permiten es darle mayor valor a la tierra, generar renovación urbana, pero especialmente renovar el centro de Bogotá, que es donde nació Bogotá.